Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Román Ver. Y bueno, pues buenas por decir algo, ¿no? Porque a mí también se me ha acabado el tiempo del juego, ¿vale? Bueno, ahora os voy a decir por qué creo que ha sido, ¿vale? Para los que todavía lo tengáis, todavía tengáis tiempo, bueno, pues para que, bueno, pues para que lo podáis aprovechar, ¿no? El máximo tiempo. Bueno, ya vais a ver. La prueba de juego ha expirado. Ya está, sin más, ¿vale? Que si se puede hacer algo, me decís en los comentarios. No, no se puede hacer nada. Se puede hacer lo que comentaba en el vídeo anterior, ¿vale? Que es crear una nueva cuenta, ya que en Xbox no tienes que volver a pagar Live por una nueva cuenta. Bueno, pues creáis una nueva cuenta y lo que sí que tendríais que pagar es el EA Access y tener otra vez 10 horas y volver a hacer el truco este para que se alargue ese tiempo, ¿no? Se alargue porque yo no sé cuántas horas he jugado, pero vamos, o sea, me he sobrado. Yo creo que no había jugado nunca, nunca, nunca tanto al FIFA en un mismo día. No os voy a hablar de 24 horas, pero sí que me he pegado unas sentadas bárbaras. Bueno, fijaros, ¿no? Os voy a enseñar, digamos, la prueba de ello. Lista de logros, ¿vale? ¿Cómo sería para ver? Claro, si no tengo el FIFA encendido no me sale esto, ¿no? Pero, a ver. Lista de logros, fijaros. Epa, aquí. Aquí. 62% bueno, de los puntos esos, vamos. 29 de 41 me he hecho, ¿no? O sea, creación de plantillas, bueno, partidos de la UEFA, de la Champions, no sé, o sea, la final de Copa, la final de la Champions. Bueno, logros de cabezas de voleas, de 20, goles de 22 metros con defensa. Vamos, o sea, me he hecho todos estos logros, ¿vale? Que lo estáis viendo aquí, incluidos todos los juegos de habilidad con nota A. ¿Vale? Y lo único que he dejado más o menos ha sido un poco lo del camino y lo de llegar a tercera división y alguna cosa así, ¿vale? Porque Ultimate Team sí que he jugado bastante, pero no, pero también he tenido que jugar o he querido jugar Squad Battles, así es que bueno, online no he jugado demasiado. Tampoco tenía equipo y tampoco voy a, ya he dicho más de una vez, ¿vale? Que no voy a gastar dinero en Ultimate Team este año. Bueno, ni el año pasado tampoco, a mediados de juego ya tomé la determinación de decir ni un euro más, y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Bueno, yo creo que se me ha gastado, creo, ¿vale? Creo que se me ha gastado o me ha salido mal la jugada, porque en una ocasión ya me pasó que a ver, yo dejaba la consola encendida con el juego puesto, me iba a comer, ¿vale? Y cuando volvía, pues igual pasaba una hora o lo que sea. Y yo jugaba y seguía, y yo seguía jugando, ¿vale? Una vez que hacía el truco ya lo dejaba ahí en plan perpetuo. Bueno, me he pegado noches hasta la madrugada jugando Clubes Pro, o sea, os quiero decir que he hecho de todo, me ha dado tiempo a hacer prácticamente de todo. A mí lo que me pasó es que, curioso, me quedaban 7 horas cuando me comentaron el truco este. Y en una de esas, y me funcionaba todo el rato, pero en una de esas ocasiones me bajó de 7 a 5, ¿vale? Me quedaron solamente 5 horas. Y yo decía, joder, ¿por qué? Si he tenido la consola por lo menos 10 horas encendidas, ¿por qué no me ha consumido todo el tiempo y tan solo me ha consumido 2 horas? Bueno, pues ayer me pasó que lo mismo, ¿vale? Me pasó lo mismo, tuve la consola a lo menos 10 horas encendidas y me quedaban 5 horas. ¿Vale? Y de esas de y de repente me trago esas 5 horas, pero yo sí que me di cuenta de que bueno, pues jugando, 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 de repente me pone: te has desconectado de los servidores de EA y se vuelve a reconectar solo, ¿vale? Y el tiempo, más o menos, por lo menos, sí que coincide, sí que coincide. Así es que yo os diría que a los que tenéis el todavía tiempo y todavía tenéis para hacer el truco y demás, tengáis mucho cuidado cuando os ponga que se está conectando a los servidores de EA, porque, bueno, yo me saldría del juego y volvería a hacer el truco. Claro que por otro lado hay gente que me dice que no puede hacer el truco. Claro que por otro lado hay gente que me dice me ha funcionado, muchas gracias. O sea que es un poquito una incertidumbre ahí, ¿no? Igual los que me dicen que no les sale el truco es que no saben hacerlo o que no lo han entendido. O igual es que hay algunas personas que no les funciona del todo bien. No lo sé, no lo sé, chavales. Cada persona es un mundo, cada consola es un mundo.
Y nada, y a los que me decís que, joder, que en PlayStation no y en PC tampoco y que solo en Xbox, pues yo qué queréis que haga. Yo no mando ni en el juego ni en los trucos, chavales. Yo lo siento mucho, de verdad, pero esto es así, ¿no? Bueno, lo dicho, ha sido, bueno, increíble, increíble, ¿vale? Yo no voy a hacer ninguna de las cosas o sea, no voy a coger otra cuenta y volver a pagar el EA Access, aunque si tenéis mucho mono, yo me lo he quitado todo el mono, pero si tenéis mucho mono y queréis seguir teniendo horas de juego, lo dicho, ¿vale? Como dije en el vídeo anterior lo explico bastante mejor, ¿vale? Cogéis desde otra cuenta, compráis el EA Access y después, cuando se terminen las 10 horas, pedís, reclamáis que os devuelvan el dinero, ¿vale? Yo no lo puedo hacer en esta ocasión porque lo mío era un código. Ya he gastado el código, pues ya está. Pero bueno, los que podáis hacerlo, pues pedid que os devuelvan el dinero porque os darán la parte proporcional de lo que hayáis consumido. Nada más, chavales, espero que os haya gustado y sobre todo, pues que si a alguien le puedo con este vídeo, pues hacer que pueda seguir jugando un poquito más, bueno, pues bienvenido será. Un saludito, chavales. Aur.